Y bueno, queridos aficionados a la lucha libre, al misterio, a la historia, a los criminales, por fin están disponibles las membresías en el canal. Silvia Meraz Moreno, nacida en Hermosillo, Sonora en el año de 1968, es una asesina serial y presunta líder sectaria mexicana, la cual sería condenada por el asesinato de tres personas entre los años del 2009 y 2010. Se comenta que dichos asesinatos se darían dentro de rituales efectuados para la Santa Muerte. Como ya se dijo, Silvia es originaria de Hermosillo, en donde vivió con su familia en una zona marginada del municipio de Nacozari de García. Para cuando Silvia contaba con 16 años de edad, nacería su primer hijo, convirtiéndose en madre soltera. Tras esto, la mujer se casaría con su primer esposo, con quien llegó a engendrar tres hijos más. Cabe destacar que para el momento de los crímenes, Silvia tenía una relación con un hombre 5 años menor que ella, quien por su parte ya contaba con un hijo producto de una relación previa. Cabe destacar que en cierto punto de la vida de Silvia, esta comenzó a involucrarse de manera obsesiva con el culto hacia la Santa Muerte, llegando a pensar que si ofrecía sacrificios humanos a dicha figura, esta le otorgaría beneficios económicos y de protección para ella y su familia. Motivada por lo antes mencionado, Silvia convenció de comenzar con los sacrificios a 8 miembros de su familia, de los que destacan 5 de sus hijos, su padre, su pareja de ese entonces y una amiga de nombre Zoila Santa Cruz. La primera víctima registrada de Silvia y su culto familiar fue una mujer de 55 años, quien como dato curioso era amiga de la propia Silvia. Junto a esto, la víctima no contaba con familiares cercanos y perdería la vida en el mes de diciembre del 2009. Para esto, Silvia llevó a base de engaños a su amiga a un paraje desolado donde la atacó con una hacha a la altura del cuello. Tras esto, Silvia y sus familiares ofrendaron la sangre de su víctima en un monte cercano para obtener protección por parte de la Santa Muerte. Tras esto, los restos de la víctima fueron quemados y enterrados cerca de la casa familiar. La segunda víctima fatal de Silvia fue el hijo de su en ese entonces pareja sentimental de tan solo 10 años de edad. El menor perdería la vida en el mes de junio del 2010. Se comenta que la pareja emborrachó al niño e hizo que la hija menor de Silvia, que contaba en ese entonces con 13 años, fuera quien la apuñalara en alrededor de 30 ocasiones. Tras esto, el niño sería degollado ofreciendo su sangre a la Santa Muerte. La tercera víctima de Silvia fue un niño de 10 años, el cual era el hijo adoptivo de uno de los hijos de la propia Silvia. El menor perderá la vida en el mes de julio del 2010. Se comenta que antes de morir, el niño fue sostenido frente al altar de la Santa Muerte para acto seguido ser degollado por una de las hijas de Silvia. Cabe destacar que se llegaría a saber que la participación de las hijas de Silvia en los crímenes antes mencionados fueron bajo amenazas de muerte. Es importante mencionar que la madre del nieto fallecido de Silvia reportó a su hijo como desaparecido, comenzando una investigación que duró alrededor de 2 años, la cual finalizó cuando se encontró el cadáver del menor en la propia casa de Silvia Meraz. Junto a lo antes mencionado, las autoridades encontrarían los restos de las otras víctimas de Silvia en un área despoblada de 100 metros cuadrados. A la par de esto, también se localizó el altar de la Santa Muerte, donde las víctimas fueron sacrificadas. Los peritos llegarían a recolectar varias muestras de sangre en ese lugar.
Tras recopilar y procesar toda la información, Silvia Meraz junto a otros 7 implicados serían detenidos en el mes de marzo de 2012. Por su parte, Silvia sería encarcelada en un centro de rehabilitación del estado, en donde fue condenada a cumplir una condena acumulada de 180 años, mientras que el resto de los detenidos fueron condenados a 60 años de prisión. Por otro lado, la hija de 15 años de Silvia sería puesta a disposición del Instituto para Protección de Menores. Y bueno, queridos amigos, hasta aquí un capítulo más. Si te gustó el video, no dudes en dejar tu like, compartírselo a quien más confianza le tengas, y si están tus posibilidades, adquirir una membresía para que este pequeño pero genial canal siga creciendo. Yo soy tu amigo Kenji Black, y esto fue... Pasajes Criminales.